bonito, ¿eh? Enséñame a soñar con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. ¡Olé! Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. ¡Wow! Enseña tu herida y así la curará, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Navego entre las olas de tu voz. Eres tan crack, tan crack. Felicidades, saluda, saluda, saluda. Saluda. Guapo, guapo, qué bonito. Mira, otro que voy a adoptar. Mario, qué bonito lo que has hecho. Qué bonito te ha quedado todo. Qué bien lo has afinado, qué bien lo has cantado. Me encanta todo de ti, cariño mío. Eres una estrella, mira, como han dicho por ahí. Sentadita en un barco. Muchísimas gracias. Has cantado precioso. Esos quejíos tan difíciles que hace Pablo Alborán en esta canción tan difícil y tan bonita. La has hecho muy, muy tuya, pero muy bonita, con esos gritos de él también, ¿eh? Que me ha recordado mucho. Gracias. Así que enhorabuena, cariño. De verdad que me encanta. A mí, como diría Raúl, también me gusta todo de ti. A mí me encanta porque este niño me entra, por los ojos desde que empieza a cantar y de... Muchas gracias. Y claro, y yo eso lo valoro mucho más que, claro, que sí, nada, a mí. Sí, sí. Mario, mi amor, yo no sé si tú eres consciente, bueno, yo no sé si será consciente, porque como él lo hace así y sin pensar, de la dificultad que tienen los giros que hace Pablo Alborán en esta canción. Porque o empiezan arriba y caen muy, muy, muy abajo, en plan como si fuesen un remolino, así, 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 o empiezan muy abajo y terminan ahí arriba. Pero es que a ti no te cuesta nada. ¿Cómo? Son canciones difíciles, pero las elige muy bien. Lo que le dé la gana. Cuando sale natural, se nota. Qué guay. Bueno, Mario, mira, eso de que ya tienes un club de fans ya y todo eso, dime cómo lo has hecho. Porque tan joven... Mira, te voy a decir una cosa. A mí me gustaría que Jesús viniera un momentito porque le quiero decir una cosa. Sí, Jesús, ven. ¡Ay! Si estaba aquí. Yo estoy ahí de guardia siempre. Sí, por si pasa algo... Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te has clavado, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿qué querías? Pues mira, yo quería decirle que, Mario, cuando tú has hecho primero los rankings y luego después cuando estuviste en semifinal y eso, hubo una persona que contigo quedó cautivada. Te estoy hablando de mi hijo Rubén. He llamado a Jesús porque lo conoce muy bien. Él, aparte de que canta,
compone sus propias canciones y no solo eso, sino que compone la mitad de los temas de Camila junto con su tía, con Ángeles. Él es mi hijo y está allí, se llama Rubén. Un aplauso para Rubén. En su día me dijo que le encantaría y le haría muchísima ilusión hacerte una canción. Pues oye, nada, que ya tienes hasta compositores que te escriben canciones, hijo. Lo tuyo es muy fuerte. Queda apuntado, Dioni. Queda apuntado. Queda apuntado. Enhorabuena. Queda apuntado que ya tienes a alguien que te escriba canciones para cuando ya no quieras hacer las de Pablo Alborán y que tenga las tuyas propias. Pero vamos a ver una cosa, por favor. Yo me voy a ir del plato esta noche. ¿Cómo vamos a hacer para que gane solo? Si es que lo estáis haciendo tan bien todos, es que tú lo has hecho tan bien... Gracias. ...que yo no sé quién va a ganar esta noche. Yo no quiero estar aquí cuando haya que decir el ganador. Lo has hecho precioso, Mario. Precioso, precioso, precioso. Llevamos una noche... Y tienes a mucha gente detrás de ti que estarán, me imagino, que estarán mucho más emocionados que yo todavía. ¿Quieres verlos? Venga. Venga, vente para aquí, ponte aquí en el sitio de ver a las sorpresas, ya verás. Mira toda la gente que tienes detrás. Mario, te deseamos mucha suerte, pero no nada más nosotros, sino... Porque si no te va bien como cantante, que te va a ir muy bien, te puedes presentar al alcalde, que también sí, te... Sí, yo te votaría. También Mario te, lleva... te llevas al pueblo de calle. ¿Qué le quieres decir a tu pueblo y a todo el mundo que te están ahí apoyando? Que muchísimas gracias por estar ahí desde el primer momento conmigo, que me tienen para lo que quieren, que estoy aquí flipando, me lo estoy pasando mejor que nunca. Y que estoy disfrutando muchísimo y que pase lo que pase, todos somos ganadores. ¡Ole, eso es! Y que próximamente, gran estreno, que lo puedes hacer ahí en tu pueblo, donde quieras, de tu nuevo tema compuesto por aquí mi amigo Rubén, hijo de Dioni. Venga, Mario, te dejo descansar allí con Lara y suerte. A ver qué pasa al final de la noche. ¡Muchas gracias! Gracias por vernos en todo el mundo. Y si quieres seguir viendo más, dale al botón de suscribirte.